El escenario catastrofista que viene vaticinando Renta 4 desde hace algunos meses para nuestros selectivos va tomando cada vez más forma, pero este descalabro también es extensible al resto de índices europeos, dice Eduardo Faust, analista técnico de Renta 4, que en el viejo continente, concretamente el DAX 30, está fulminando soportes como si fueran papel, mientras sobre el IBEX 35 apunta que ha perdido hoy el soporte de los 10.660 puntos y fija los 10.380 como la siguiente referencia. Por arriba son ahora los 10.765, su resistencia más inmediata. Sobre el IBEX 35 también se ha pronunciado hoy José María Rodríguez, analista técnico de bolsamanía.com. Este experto reconoce que a primera hora de la sesión esperaba que el tímido rebote iniciado ayer tuviera cierta continuidad hacia los 10.800, 10.825 puntos, pero lo cierto es que tras abrir plano se ha girado a la baja con cierta brusquedad. Asegura también que la corrección no ha tocado fondo y que no hay ninguna figura ni señal de agotamiento que así lo indique. Y sobre lo que está haciendo el IBEX 35, destaca que se está llevando por delante los soportes como si fueran mantequilla. Ha perforado el soporte de los 10.660 puntos, además del hueco alcista de la sesión del 26 de mayo en los 10.558 puntos. Llegados a este punto, nos dice José María Rodríguez, se podría decir que no encontramos soporte alguno hasta la zona de los 10.340 puntos y por debajo no observa ninguno realmente especialmente relevante hasta los 9.900 puntos.